Hola, muy buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes cita? Vale, hoy tenemos una acogida de empleo, así que te damos la bienvenida para que sigas a la tercera planta o segunda planta donde te van a estar atendiendo nuestras empleadoras o trabajadoras sociales. Bienvenidos. El objetivo es que conozcáis el plan de empleo, nuestra metodología y al mismo tiempo empecemos a conoceros en vuestra búsqueda de empleo. Hoy nos encontramos en este punto del itinerario donde nos vamos a conocer mutuamente el plan de empleo a vosotras y de vosotras al plan de empleo. El objetivo es conocer las dificultades, los retos que estáis encontrando en la búsqueda activa de empleo y al mismo tiempo vuestras fortalezas. ¿De acuerdo? Aquí estableceremos cuál es nuestro camino. En este camino podemos tener recursos para adquirir competencias digitales, haremos sesiones grupales, como la de hoy, sesiones individuales en las que trabajaremos aquellas necesidades individuales a la hora de buscar empleo y sesiones en las que trabajaremos las herramientas de búsqueda de empleo como el currículum. Una vez que hayamos hecho este camino, podemos también participar en sesiones de formación, en capacitaciones para mejorar nuestro perfil profesional y así desde el equipo de Reto Social Empresas, poder empezar a trabajar la intermediación. Este equipo de reto irá a las empresas, presentará vuestras candidaturas, captará ofertas de empleo y realizará procesos de selección, con el objetivo de encontrar un empleo. Hola, buenos días, adelante, siéntate. Bueno, mira, tras valorar la experiencia y hemos estado mirando tu currículum y la formación, nos hemos dado cuenta que para acceder a tu primer trabajo aquí en España sería interesante que accedieras a algún tipo de formación que te capacitara y pudieras entrar dentro del mercado de trabajo, ya que la que tienes no está homologada y no te permite trabajar en lo que has estudiado. Yo te voy a contar los cursos de formación que ahora mismo tenemos, pero en cuanto a lo que tú te has formado, sería interesante que realizaras este curso y que pudiéramos acceder con prácticas al mercado de trabajo. Bueno, además, todo este proyecto lo subvenciona el Fondo Social Europeo y necesitaría que me rellenaras tus datos, me dieras permiso tanto del proyecto de itinerarios como del proyecto Reto Social Empresarial. Y te voy a dar una cita para que acudas a la selección de formación y decidas si es lo que te interesa y forma parte de tu itinerario laboral. Te doy cita y te vemos en formación y vemos si podemos mejorar tu acceso al empleo. Hola, buenas. Después de la formación que ha realizado con nosotros, financiada por el Fondo Social Europeo, tu orientadora te ha inscrito en una oferta de empleo. Desde el proyecto Reto Social Empresarial de Cruz Roja, nos vamos a poner en contacto con la empresa para que pueda valorar tus competencias técnicas y profesionales que has adquirido. En cuanto tengamos una cita para la entrevista, te llamamos. Hola, buenos días. Te llamo para decirte que te han aceptado en la candidatura a la empresa en la que te habíamos enviado. Enhorabuena. A partir de ahora va a empezar pues lo más difícil, mantener el puesto de trabajo. Para ello iremos realizando un seguimiento paulatino para ver cómo te adaptas a dicho puesto. Ante cualquier dificultad que tengas, no dudes en ponerte en contacto con el plan de empleo nuevamente. Un saludo y buena suerte.